¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en el tiempo para las noticias de Granada en TG7. Hoy es miércoles 27 de febrero. Llega el momento de conocer lo más destacado del día en nuestros titulares. El Ayuntamiento ultima un paquete turístico con motivo de la final de la Copa de la Reina de Fútbol que se disputa el 11 de mayo. La ciudad acoge también el próximo 21 de marzo el partido oficial de la selección española sub-21 contra Rumanía. Buenas previsiones para el sector turístico para el puente del 28 de febrero. La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo prevé una ocupación de casi el 80%, mientras que de media en la provincia se calcula que se superará el 64,4% de ocupación. Granada consolida el Festival de Teatro Infantil y Adolescencia TIFF como referente nacional por su enorme calidad artística. Ofrecerá desde el 27 de marzo al 29 de abril una rigurosa programación dirigida al público infantil y adolescente con las mejores compañías nacionales de las artes escénicas. La final de la Copa de la Reina y el partido de la selección española sub-21 contra Rumanía se han convertido en una excusa perfecta para que el Ayuntamiento de Granada promocione la ciudad como destino turístico. El consistorio prepara un paquete especial con descuentos para incentivar la visita. El Ayuntamiento de Granada ultima la preparación de un paquete turístico para aumentar el número de pernoctas en la ciudad, coincidiendo con la celebración de la final de la Copa de la Reina, que se disputará en el Estadio de los Cármenes el día 11 de mayo. Estamos intentando hacer un paquete que dé contenido a esa visita, que sea una razón para quedarse más noches en Granada y, por tanto, dar pues una repercusión económica mayor a la ciudad, que no sea solamente lo que es el evento en sí. Y que la gente que venga aquí a Granada, que por cierto todo el mundo es encantado de que sea en Granada, porque es una ciudad que a nivel mundial todo el mundo la desea venir a visitar, pues podamos aprovechar también para que no sea solamente fútbol, sino culturalmente también visiten nuestra ciudad y se lleve el encanto que ella tiene. Junto a este partido, Granada acoge también el 21 de marzo un partido de la selección española sub-21 contra Rumanía. Ambos acontecimientos deportivos se insertan dentro del programa de eventos de Granada, Ciudad Europea del Deporte. Además, a partir de esta semana, la Copa de la Reina va a estar aquí en el Ayuntamiento para que quien quiera pueda venir a fotografiarse con ella. Lo hicimos, si os acordáis, también cuando el partido de la selección, le hemos pedido a la Federación y agradecemos que nos haya prestado que esté antes de tiempo la Copa de la Reina aquí en la ciudad y, por tanto, aquí en el hall de entrada del Ayuntamiento, quien quiera, en el horario de apertura del Ayuntamiento, va a poder venir a hacerse una foto con la Copa de la Reina. El precio para ver cada uno de los partidos oscila entre los 10 y 25 euros, pero el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Gexa, saca a la venta un abono para poder presenciar ambos encuentros con un precio que oscila entre los 18 y 45 euros. Las entradas para el partido de la selección sub-21 y el abono para los dos partidos se ponen a la venta el próximo martes en Ticketmaster.es. El comienzo de la venta de entradas para la final de la Copa de la Reina se realizará más adelante. TV5 Live ya está en Granada, una experiencia inmersiva que hace un recorrido por algunos de los programas y series míticos de la televisión, además de darle vida a un espacio como el Centro Comercial Neptuno. El primer centro comercial que tuvo Granada, el Centro Comercial Neptuno, ha sido el lugar elegido por Mediaset para instalar su proyecto TV5 Live, un recorrido por las entrañas de la televisión desde su invención hasta pasar al otro lado y descubrir la realización de un programa como el de Ana Rosa, lo que se ve detrás de los cristales de la casa de Gran Hermano, o comprobar que detrás del plató de Sálvame lo que está es la celda 211. Una apuesta importante por un sitio magnífico como el Centro Comercial Neptuno. Desde el primer momento junto a la productora entendíamos que era el sitio idóneo, sobre todo porque revitaliza un espacio muy importante para la ciudad, que es parte de la entrada a la ciudad y que, como digo, no solo es un escenario en el cual tenemos un empeño permanente por
dinamizar, por revitalizar, sino además en este caso porque se demuestra que es un sitio magnífico para que los granadinos vengan aquí, disfruten, conozcan y se adentren en el mundo de la televisión y en concreto en Telecinco Live, que creo que merece la pena invitar a quien conozcamos y que se pase por aquí para disfrutar de una magnífica exposición, de un show y de un espacio de participación. Un recorrido en el que recuperan espacios como el de la oficina de Cámara Café, la cocina de médico de familia, el rellano de la que se avecina o el vestuario de la selección española cuando ganó su primer mundial, traje de Sara Carbonero incluido. Un recorrido que finaliza en el plató de Piqueras y en el que Granada también tiene su hueco, en el espacio dedicado al cine, con una gran figura de Tadeo Jones, embajador de la ciudad de Granada. Para Mediaset es muy importante y así lo hicimos. Salimos de Madrid y lo primero que hemos hecho es venirnos a Granada. Las raíces que tenemos, vinculaciones, Mediaset-Granada son muy buenas y siempre que hemos estado haciendo aquí cosas siempre han sido importantes. Encantados de estar aquí, se ha volcado el ayuntamiento y se ha volcado el centro comercial. Si lo llegamos a saber, veníamos antes. Historia de la televisión en la que no faltan ni las famosas zapatillas de Carmen Sevilla, el traje de las Mamachicho o el tocado de las Cacao Maravillao. Recuerdos del inicio de las televisiones privadas que nos permiten ver cómo han evolucionado las formas de hacer televisión en los últimos 30 años. Los alcaldes de Granada, Francisco Cuenca, y de Burgos, Javier Lacalle, se han reunido este miércoles para abordar la candidatura conjunta que ambos ayuntamientos van a presentar para entrar en la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En la reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Granada, se ha tratado también de establecer las bases de otras colaboraciones culturales. Según han informado fuentes del Ayuntamiento, los alcaldes han hablado de las actividades que están desarrollando para continuar las conversaciones con otros alcaldes y otros consistorios, con el fin de conseguir el apoyo de los mismos para que tanto Granada como Burgos entren a formar parte de esa red de ciudades patrimonio de ámbito nacional. Los grupos municipales de PP y Ciudadanos han anunciado que no apoyarán el proyecto presentado por el equipo de gobierno del PSOE para dotar este año de unos presupuestos municipales a Granada, que los tienen prorrogados desde 2015. A raíz de una reunión convocada por el Área de Economía este miércoles para abordar este proyecto, una vez introducidos los cambios derivados de la aprobación de las últimas modificaciones en las ordenanzas fiscales, los dos principales grupos de la oposición han informado de su posición contraria a las cuentas, que de este modo no podrán salir adelante. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha considerado como algo imprescindible para la capital el cierre del anillo de la circunvalación, una infraestructura que, según Pérez, servirá para descongestionar el 50% de los flujos de tráfico que se ven obligados a pasar por esta vía. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha presentado junto al portavoz de campaña César Díaz el proyecto del cierre del anillo, una infraestructura imprescindible según los populares para aliviar la alta densidad de tráfico en la circunvalación o la Ronda Sur. Tenemos que poner las soluciones y eso descongestionaría como mínimo un 50% de los flujos de tráfico que tenemos aquí. Somos la única ciudad del mundo, todo posible en Granada, que tiene una circunvalación que no está cerrada al anillo. Por lo tanto, parece absurdo, ¿no? Pérez ha recordado todos los proyectos presentados por la Junta de Andalucía desde el año 2016, incluido el del candidato socialista a la alcaldía Javier Torres Vela, o la intención de impulsar este cierre por parte del actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca, cuando era delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. El mismo que hace 12 años se comprometió a agilizar los trámites es quien hoy se sienta con los pueblos diciendo que qué raro, que en Granada hay contaminación. ¿Usted sabe cuántos proyectos de cierre del anillo ha hecho el Partido Socialista en estos últimos años desde la Junta de Andalucía? 10. 10 proyectos. Nosotros decimos, mire usted, el que sea, pero que haga usted uno. El candidato popular ha insistido en los problemas de tráfico y contaminación que sufre la ciudad cada día, con un flujo de más de 200.000 vehículos si se suma el tráfico de la circunvalación y la Ronda Sur, remarcando la importancia de poner en marcha esta infraestructura.
Nosotros podemos, como ha dicho mi compañero César Díaz, soportar los flujos entre 125 y 145.000. No podemos. Nosotros en la Ronda Sur podemos soportar 75.000 vehículos. No podemos. Nosotros lo que decimos es la solución para acabar con dos graves problemas que tiene la ciudad de Granada. Y ahora sean los técnicos los que determinen por dónde tiene que ir. Naturalmente, bajo el más absoluto y escrupuloso respeto a la legalidad vigente. La reubicación de los edificios judiciales, planteándose incluso una ciudad de la justicia, ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión mantenida esta mañana entre el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el presidente del TSJ, Lorenzo del Río. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local, ha mantenido un encuentro con Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que han tratado asuntos como la reubicación de los edificios judiciales en Granada. La gran dispersión, ¿no?, que hay de juzgado y que a lo mejor, bueno, pues se puede plantear, igual que en el caso de Sevilla se ha planteado una ciudad de la justicia o se está planteando un proyecto de ciudad de la justicia, nos generan unos gastos innecesarios en materia de alquiler y que podríamos estar aprovechando en inversiones que finalmente fueran también patrimonio de todos los andaluces si la Junta de Andalucía finalmente adquiere alguno de estos inmuebles. Marín ha expuesto que la Dirección de Infraestructuras y Sistemas se encarga de elaborar estudios, establecer costes y posibles ubicaciones. Desde la presidencia del TSJA se ha vuelto a demandar la concentración de sedes, solicitando que cuanto antes estén disponibles las tres plantas de los juzgados de La Caleta. Si se opta definitivamente, porque La Caleta hay que potenciarla y unificar, que los órganos unipersonales estén unificados cuanto antes allí, porque eliminamos dos sedes que tenemos de vigilancia, de menores, en la fiscalía todo eso vendría ahí, y luego pues inmediatamente poder quitarse el alquiler de la audiencia para aquí frente de Plaza Nueva, y crear, digamos por así decirlo, esos dos espacios judiciales de Granada. En el caso de La Caleta, si me permite una puntualización, está previsto dentro del plan de inversiones de 2019, es decir, está ya contemplado en los presupuestos y esperamos que pueda estar resuelto también a lo largo de este año. Lorenzo del Río ha afirmado que hay que ir cerrando calendarios y actuaciones con fechas concretas. Además, se han abordado otros temas. A todo lo que afecta especialmente a la modernización, en el sentido, hablamos en términos digital, ¿no?, el ser capaces de poner una administración inteligente al servicio de los ciudadanos, donde también los jueces y los magistrados tengan la oportunidad de hacer su trabajo de una forma más eficiente desde sus propias sedes judiciales. Junta y TSJA han firmado también un convenio mixto de colaboración y coordinación con el objetivo de buscar consensos que permitan mejorar asuntos pendientes, adaptándose así al nuevo organigrama autonómico. Hoy se cumple el plazo dado por la jueza del caso Nazarí a la UDEF para la entrega de los últimos informes, habiendo pasado ya 3 años desde el comienzo del juicio. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha expuesto que hay que intentar, en los procedimientos en general, que los tiempos estén cercanos, que las instrucciones no sean abultadas y que todo se concentre en el acto del juicio. Pero hay casos súper complejos en que los jueces están pendientes precisamente de actuaciones externas, como en este caso, actuaciones policiales, peritajes, tasaciones. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos una ayuda externa enorme. Si esa ayuda externa en el tiempo no se dilata, pues inevitablemente se dilata también la instrucción, la justicia y el plazo razonable. Creo que es una reflexión y la hemos sacado aquí, la hemos hablado. Somos servicio público, tenemos que ser eficientes y cuanto más lo seamos, pues mejor el servicio público prestamos. La capital puede superar el 78% de ocupación durante el puente del Día de Andalucía. Las previsiones de los empresarios apuntan a que el día de mayor ocupación durante el puente será el sábado 2 de febrero. La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada prevé una ocupación hotelera del 64,4% en la provincia para el puente festivo por el Día de Andalucía, que se celebra este jueves, una cifra que alcanza el 78% en la capital y el 75% en Sierra Nevada. Según ha informado la organización empresarial en un comunicado, las perspectivas respecto del nivel de ocupación para el puente de Andalucía son en este sentido buenas. Las previsiones de los empresarios apuntan a que el día de mayor ocupación durante el puente será el sábado 2 de febrero, donde todas las cifras repuntan entre 4 y 6 puntos, en función de la tipología y ubicación del establecimiento.
Son turistas mayoritariamente nacionales y en particular andaluces los que visitarán las comarcas granadinas, que esperan un 55% de ocupación en el Poniente, un 58% en la Alpujarra, un 60% en Guadix y el Marquesado, un 55% en Baza, Huéscar y el Altiplano y un 70% en la costa tropical, lo cual es para los empresarios una buena ocupación para la fecha del año. La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada celebrará este sábado 2 de marzo el carnaval con un descenso de esquiadores disfrazados por la pista del río, minutos antes de que se abra para la actividad de esquí nocturno. Según ha informado Cetursa, todos los esquiadores y snowboarders que se inscriban en la web y se presenten disfrazados a partir de las 6 de la tarde en la zona inferior del telecabina al Andaluz para participar en el descenso obtendrán forfait gratis para participar una hora después de la actividad de esquí nocturno en la pista del río y la pista Maribel. El carnaval en Sierra Nevada continuará al día siguiente con la activación de un concurso en las redes sociales de la estación que tendrá como premio forfaits de un día para esta temporada. El concurso girará en torno al vídeo que la estación grabará del descenso carnavalesco. La plataforma provincial Granada por el Tren ha lamentado que la provincia de Granada se encuentre fuera de juego respecto a las necesidades ferroviarias que requiere, según afirman. Además, han comentado que la llegada del AVE a Granada disminuirá puestos de empleo, ya que la base de mando del mismo se gestionará en Antequera. La plataforma provincial Granada por el Tren ha calificado de irrisorio el tantas veces anunciado, aseguran, esfuerzo inversor del Estado para el mantenimiento de las infraestructuras y los ferrocarriles en la provincia de Granada. Lo que entendemos es una falta de planificación respecto a cómo queremos que sea el ferrocarril en la provincia de Granada. Por un lado, en lo que toca a la integración del ferrocarril en la ciudad de Granada, que para el año 2019 se habían previsto solo un 5%, 6 millones de euros para esa integración ferroviaria. La inversión en las líneas de ferrocarril en uso también es irrisoria y consideramos que la inversión para la variante de Loja no cubre las necesidades de lo que es la red básica europea. La plataforma ha recordado que ha sido creada para poner el foco en las otras realidades del ferrocarril más allá de la llegada de la alta velocidad y ha lamentado que el uso del transporte ferroviario no se fomente como público sostenible y más ecológico que el de carretera. Entendemos desde la plataforma que el tren Talgo Granada-Madrid debería tener unos precios competitivos y asequibles para la ciudadanía, que no los tiene y por eso no se fomenta ese uso del transporte público ferroviario. Son los billetes más caros y aunque tren podrían ir muchas más personas, la gente finalmente decide ir en autobús, aunque haya menos plazas. Con la llegada del AVE, lo que es la plantilla ferroviaria se va a ver disminuida, puesto que tanto el puesto de mando está situado en Antequera y se llevará desde Antequera. Las bases de mantenimiento se han creado en Antequera para llevarla desde Antequera. Los talleres son totalmente nulos, los de Granada, para el mantenimiento del AVE. Y encima tenemos el colectivo de intervención, que no va a poder sacar estos trenes, lo van a sacar las provincias de Almería, Almería, Córdoba y Madrid, ¿no? Por otra parte, y respecto al estudio informativo de la línea Guadix-Baza y Lorca, la plataforma Granada por el AVE asegura que no está suficientemente presupuestado. Adicae ha interpuesto esta mañana una demanda colectiva para reclamar los gastos hipotecarios a las entidades bancarias, en una acción conjunta realizada en toda España. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, ha interpuesto una demanda colectiva contra la antigua Caja Granada, actual Bankia, para que las cláusulas relativas a todos los gastos que conlleva la inscripción de una hipoteca sean declaradas nulas y se devuelvan las cantidades a los usuarios. Consideramos desde Adicae que el que tiene o la que tiene que pagar todos esos gastos es la entidad prestataria, puesto que según la ley dice es el beneficio. El beneficiario, ¿no? O cómo era, el receptor positivo, diríamos, de esa hipoteca, de ese préstamo, el que debe de pagar los gastos. Entonces,
Es el banco, evidentemente, nosotros no. Alrededor de 2.000 socios son representados por ADICAE, cifra que puede ampliarse en una demanda colectiva presentada en los juzgados de Plaza Nueva. ADICAE lo que pretende es una acción colectiva, o sea, que no tenga que venir cada consumidor con su demanda, contratando abogado y procurador, sino que ADICAE, como asociación de consumidores, está representándolo a todos. Es una acción de cesación, que quiere decir que cesen estas prácticas abusivas y que no se reproduzcan más en el futuro. También se pide la devolución, obviamente, de los 2.000 adheridos que tenemos en estas demandas, que se le devuelvan el importe de los gastos abonados indebidamente. No hay prescripción en estos temas. Se pueden reclamar todos los gastos hipotecarios que se suscribieron. ADICAE ha interpuesto 107 demandas colectivas en toda España, en las localidades sede de cada entidad bancaria. El teniente general, jefe del MADOC, del Mando de Adiestramiento y Doctrina, José Carrasco, ha sido despedido hoy por todos los subordinados de su jefatura con un solemne acto de izado de bandera en Capitanía General. En el claustro del recinto, con todas las secciones de la jefatura del MADOC formadas a las 8 de la mañana, como mandan las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, un piquete de honores ha procedido al izado de la enseña nacional bajo los acordes del himno de España. Un acto entrañable con el que Carrasco se ha despedido de Granada, donde ha estado durante casi 4 años. Del 27 de marzo al 29 de abril vuelve la cuarta edición del Festival de Teatro dedicado a la infancia y la juventud. Un festival que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Fundación SGAE. La compañía gaditana La Gotera de la Azotea traerá al escenario del Teatro Isidro Olgoso la obra Garbancito en la barriga del buey los días 31 de marzo y 1 de abril y la narradora Eugenia Manzanares con Retailando estará en el Teatro Isabel la Católica el 25 de abril. Son algunos de los espectáculos que se podrán ver en el cuarto TIFF Granada. Un certamen de esta, como de esta categoría y en esta cuarta edición ya sigue ganando en calidad artística y sigue apostando fuerte por la vertiente pedagógica y por contar con compañías granadinas de importantes nacionalidades invitadas. Una propuesta teatral que parte de la asociación En Compañía, en la que tienen cabida todos los tramos de edades de la infancia a la juventud, con una programación que va más allá de los escenarios, con actividades en todas las bibliotecas municipales y un marcado carácter social, con la difusión de 400 entradas a distintas asociaciones sociales de la ciudad. Podemos crear de verdad un espacio rico para nuestra sociedad y una riqueza para nuestra ciudad, que es cultura. Lunaticus Circus de Teatro Paraíso el día 26 de abril y la compañía granadina Tirititrán con Rosa Caramelo los días 28 y 29 pondrán punto y final a la nueva edición de este festival de teatro. Rosa Caramelo igual ha sido un espectáculo muy premiado y también se han valorado mucho el de qué habla este espectáculo, ¿no? Sobre la igualdad de género, ¿no? Y tratado con una sensibilidad exquisita. El TIFF, en su programación dirigida a la adolescencia, contará con el espectáculo Nada de la compañía Ultramarinos de Lucas con pases escolares el día 24 de abril en el Teatro Isabel la Católica, mientras que para el público de 0 a 3 años se ha programado la representación del 27 al 31 de marzo de Babilonia de Petit Teatro en el Museo Memoria de Andalucía. Y hasta el próximo viernes se puede visitar la exposición Tu dulce nombre en el Palacio de Niñas Nobles de la Diputación Provincial. En la muestra se nos presenta el trabajo multidisciplinar del nuevo paso de palio de la titular de esta hermandad del barrio Figares, mezclando la orfebrería, bordado, talla y bordado del palio. Además, la muestra incluye documentos, ajuar que se estrenará el domingo de Ramos y los diseños del granadino Luis Ignacio Fernández Aragón. Vamos a ver qué tiempo nos hará mañana jueves, día festivo.
La previsión del tiempo para mañana jueves, día de Andalucía, trae a la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste en el litoral. Y nos vamos por hoy con la música de Miguel Soler, que actuará mañana a las 12 del mediodía en la explanada del Palacio de Carlos V con motivo del Día de Andalucía. Nosotros regresaremos el viernes. Buenas noches. ¿Dónde está? ¿En qué idioma te escondes ahora? ¿En qué piel, en qué pelo, en qué sombra? ¿En qué abrazo se encuentra mi mano? Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy. Y si algún día te encuentro, podrás murmurarme al oído, niña, que existes sin mí. Yo dejaré que vaya.